redes sociales y hablando con personas de la otra directiva, nos requerían que el acto que teníamos todos los años con la patrona, que porque se estaba dilatando tanto. Yo les dije que tuvieran paciencia porque en mi mente estaba el poder hacer este acto de homenaje a don Sixto cuando se cumplieran los 5 años de la fundación del club, aprovechando también el homenaje de don Sixto. Le hemos hecho otro homenaje también a Sir Thomas Spencer, señor que fue pionero del fútbol jerezano, y aprovechando también estas dos efemérides, pues vamos a ir esta tarde también a la patrona a mostrarle nuestro respeto y nuestro agradecimiento por la temporada que hemos tenido tan brillante. Ese ha sido el motivo. Los socios estaban un poquito impacientes diciendo que este año no se cumplía la tradición de ir a la patrona, y claro, yo no podía desvelar lo que en mi cabeza había surgido, y pienso que ha sido efectivo. Ha venido parte de la familia de don Sixto, que nos ha agradecido mucho el acto, y pienso que ha quedado un acto muy sencillo pero muy emotivo.